De vuelta en Market, Economía y Negocios. La empresa de generación eléctrica dominicana se propone optimizar la funcionalidad de la presa de las Dos Bocas, ubicada en el municipio de Vallejuelo, San Juan, dedicada exclusivamente al riego por goteo de unas 34.900 tareas cultivadas por más de 1.300 agricultores de la zona. El ingeniero Rafael Salazar, administrador general de EGI, recorrió el proyecto que ya está irrigando unas 32.000 tareas sembradas de ajíes, cebolla, maíz y otros productos. Debe cambiar su mentalidad a una comunidad totalmente productiva, a una comunidad que crea riqueza, donde nosotros estamos evaluando la situación actual del proyecto y para a principio de año ahora optimizar la función junto con las instituciones que debemos trabajar en conjunto, Agricultura, el INDRI, Medio Ambiente, el IDIAF, y entonces trabajar en conjunto con EGI para que este proyecto se optimice. El complejo dedicado a la irrigación agrícola cuenta con la presa de las Dos Bocas con una capacidad de almacenamiento de 1.5 millones de metros cúbicos de agua, 26 invernaderos, varios germinadores de plantas, 8 lagunas y una gran infraestructura que lleve el agua hasta las zonas agrícolas. El economista Antonio Siriaco considera atinado el planteamiento de la Asociación de Administradoras de Fondos de Pensiones, que propone la implementación de un proceso simplificado de acceso a los beneficios del sistema de pensiones. El vicedecano de la Facultad de Economía de la Universidad Autónoma de Santo Domingo asegura que ahora le toca al Estado darle curso a dicha propuesta. Por lo tanto, creo que la posición que ha externado ADAF y también la propuesta que ha hecho en este contexto es bastante razonable, y entendemos nosotros que el mismo Estado tiene que facilitar todo ese proceso. Muchas veces se le exige incluso el pago de impuestos sucesoral y una serie de situaciones de carácter burocrático que yo creo que hay que tratar de flexibilizar. El experto coincide con la ADAF al asegurar que la situación del país por la pandemia del coronavirus requiere de procesos como los que involucran las pensiones, deben ser simplificados y en bien de los trabajadores dominicanos. Residentes en Villa Colina y San Miguel de Mano Guayabo dicen estar desesperados por el gran cúmulo de basura en sus calles. Agregan que desde el día de Nochebuena, oigan eso, señores, desde el día de Nochebuena, el 24 de diciembre, el camión recolector no pasa por Mano Guayabo y que ni siquiera la placa le han visto. Dicen ellos que la combinación de basura con COVID lo que da es cementerio. Nuestra compañera Irene Javier completa esta funesta historia. El cúmulo de basura en las calles y las aceras de distintos barrios de Mano Guayabo tiene a los moradores de la zona preocupados por las consecuencias que esto pueda generar en la salud de sus habitantes. Los residentes de Villa Colina aseguran que el camión recolector de basura no pasa por el lugar desde el 24 de diciembre. A nosotros no nos están recogiendo la basura, se nos llenan de gusanos. ¿Cada qué tiempo pasa el...? Bueno, ellos vinieron antes de la Nochebuena. Muchísimo, porque ahí aumenta la contaminación, el dengue, los ratones y todo eso. Aquí es caótica, imposible, aquí no vienen a recoger nada, aquí no hacen nada. Nos llenan nada. De gusanos. Esa es la realidad de aquí. De su lado, los residentes en otros barrios de Mano Guayabo aseguran que los camiones recolectores de basura pasan con frecuencia. Sin embargo, escasea la conciencia ciudadana, ya que son los mismos residentes que acumulan los desechos en las calles. Casi generalmente el camión se acaba de ir cuando inmediatamente viene la persona y lanza la basura. Y a veces no la tiran en una bolsa, sino que la tiran suelta, que se le dificulta más a las personas que vienen en el camión para recoger la basura. La gente de los motoristas de cualquier calle de por ahí vienen y la tiran ahí. Entonces, eso se acumula, esa basura. Esto es increíble, esto para acá la gente no tiene control, los camiones no pasan para allá abajo, pasan en la mañana nada más por ahí. Y mire, cómo está eso, se la muestran, mírala ahí. Además de provocar la reproducción de ratas y otras plagas, los desechos sólidos acumulados en las aceras dificulta la circulación de ciudadanos de a pie por los vertederos improvisados. Gracias, Irene, la novata del año. Sí, la novata del año. Se ha ganado su espacio. Mira, Irene, dame este año. Definitivamente aquí
los ayuntamientos no sirven para nada. Oye, pero por Dios, Para nada, para nada. Pero exceptuando a tu amigo. ¿A cuál? A Abel Martínez en Santiago. La excepción no se la arregla. No, claro que no, claro que no. Yo te digo a ti con toda honestidad, mundo. Mira, pero es importante resaltarlo para ver si se motivan a imitarlo. Cuando yo era diplomático, que me dediqué a hacer seminario para atraer inversionistas a República Dominicana, y lo traía yo mismo, una de las cosas que más le impresionaba a esos inversionistas internacionales era que decían, oye, ¿cómo es posible que tu país en pleno siglo XX esté lleno de basura? ¿Y qué tú puedes hacer, el mundo, ante un argumento así? Quedarte callado, porque ese problema está resuelto hace más de 50, 60, 70 años en muchísimas naciones del mundo. Yo digo, Edmundo, con toda honestidad, que yo he visto poco interés en las autoridades. Porque déjame decirte a ti, Abel Martínez tomó esa iniciativa de resolver eso en Santiago. Y hay varios municipios, San José de las Matas, en Baní, que tú sabes que ya es histórico. Pero que no puede ser así, tiene que ser una política del Estado Dominicano. ¿Por qué? En primer lugar, yo he estudiado en profundidad las alcaldías de República Dominicana y eso funciona manga por hombro. Es decir, hay que establecer leyes y reglas que si los alcaldes no cumplen, porque déjame decirte, Edmundo, la tarea principal, primigenia de un alcalde es el manejo correcto de los residuos. ¿Por qué? Porque tú sabes que las alcaldías, como Duarte la concibió, tenían multiplicidad de actividades. La Cruz Roja, los bomberos, tenían la Policía Nacional, el acueducto, todo eso pertenece al ayuntamiento en todos los países del mundo. Pero como no resolvían ninguno, se lo fueron quitando, lo dejaron como un cangrejo sin pata. Y solamente constitucionalmente le corresponde que no hay otra entidad que recoja la basura. Por ejemplo, si los ayuntamientos no resuelven lo de la calle, viene obras públicas. Si no resuelven lo de los parques, hay una dirección de parques, pero no hay otra entidad en República Dominicana para manejar los residuos que no sean las alcaldías. Y déjame decirte que es lamentable, porque todos los que estamos aquí lo sabemos, que la basura produce más de 37 enfermedades. Produce la basura, los desechos sólidos mal manejados. Cuando eso se moja, señores, esa basura mojada, eso empieza a despedir todo tipo de enfermedades. Sin embargo, aquí como que nadie le hace caso a eso. Hay un gran negocio en esa gran tragedia. Finaliza por el día de hoy Market, Economía y Negocios. Hasta una próxima entrega.